Amigos, amigos, amigos de Peca el Golpe, te veo preocupado, Verdi. Y me cayó una noticia financiera, che, igual. ¿Te va chica la gorra? No, o... no. No, me va bien, ¿por qué si va chica? No, se te creció la capucha. Se me creció un poco la cabeza. Bueno, no pasa nada. Con el suru cosas, de. Cosas que pasan. Del Love Fishing. Ah, pensé que era con el suru de allá de. No, no. Amigos de Pesca al Golpe, excelente jornada, que tengan una muy buena semana, igual a la de nosotros que estuvimos pescando toda la semana por todo el país. Por todo el país. Estuvimos de punta a punta. Ya van a ver las imágenes, no de ahora, que son pescas recientes, pero las próximas semanas van a ver dónde estuvimos, en lugares inéditos. Inéditos, donde nunca nadie ha ido. Nadie. Decime, a ver. La laguna de. Bueno, el Río de la Plata, otro lugar. No, dale. ¿Qué ibas a decir? No, que tengo comentarios que nos ven de muchos lugares que nosotros ni siquiera imaginamos. Sí, sí, sí. Le pedimos, por favor, de a esos lugares. A la gente de Corrientes, de Chaco, de sí. Formosa, Misiones, todo el litoral. De la Patagonia, del centro del país. Claro. Si nos mandan un mensaje diciendo yo los miro de tal o. Así, de cualquier lado, sí. Yo se los voy a mostrar a él en el próximo programa, lo voy a traer impreso y le vamos a mandar saludos. Guarda. Al que mande. Mirá quién apareció, nuestro amigo Riva, la ratita, el ex gerente de producción. Sí, el gerente de producción. No duró nada. Bueno, escríbanos que Pedro me va a saludar. Vamos a leer acá los saludos. Sí, obvio, obvio. Pero bueno, tenemos una muy linda pesca. La segunda parte de Pejerrey, del Río de la Plata, que hicimos con nuestro amigo, sí. Pablito. Sí. Que a vos te invitó y no quisiste ir, como siempre, pero bueno. No me invitaron. Listo. Y después vamos a hacer la mención del concurso, que ya arrancó, ya elegimos dos modelos de señuelos. Perfecto, sí, sí, sí. En dos vivos muy interesantes, uno con Maxi Oms de Natural Tube, que salió. ¿Que atendió Maxi Oms? Sí, y Facu Calvi, el dueño gerente de Love Fishing. Se viene Marco Pigayú. ¿Y lo de Mayoni? Sí, salió, está en el canal. Pero también. Vamos a ver ese próximo video. ¿Y qué señorito eligió al final? El número. Un slider que me gustó, bien pintadito, prolijo, me pareció. No sé cómo nada, pero estéticamente, o sea, artificialmente, en 3D parece lindo. ¿No eligió nadie todavía? Era este, Facu, a ver, mirá el vivo, Creo que es este. Para que yo vengo con delay. Está igual, este que puse ahora. ¿Es ese? Sí. Ese es el primer señuelo que eligió. Este es el que eligió Facu y ahora voy a poner el que eligió Maxi. Sale medio de cote. Yo lo que no veo que Love Fish tenga representante oficial en Rosario. Pero ayer yo estuve todo el día así, menos 2 horas. Hoy tuvimos medio día planchado, o más. Pejerrey sin viento es casi... No sirve. Viene uno, viene otro. De adobe. ¡Wow! ¡Ay, qué lástima, lo erró! Mirá. Le erró. Pablo. Sí, acá está todo filmado. Ahora después vamos a ver la cámara lenta, vas a ver cómo le erraste. Mirá, yo fui a pescar con Mariano 2 veces, las 2 veces le gané y perdí las 2 veces. No, no ganaste nunca, Pablo, no ganaste nunca. Ahí está, mirá. Mirá dónde tiene la boya y no... Le erró de vuelta. No era dientudo, era pejerrey. Era peje, si lo vi acá, clarito. Mira, te levantaría y te mostraría los jarros para ver cómo está. Es clarito, peje, pique de peje, bien cantado, bien hundida la boya. Te está picando, mirá cómo te hace la caña, dale, cañá. Ay, ahora se fue. Ay, qué lástima. No, ¿cómo te va a malar? No va para cualquier lado, no va el pescado en cualquier lado, no va para cualquier olla. Pablo, es así. Podés decir que el pescado busca el pescado. Olvídate. El pescado busca el pescado.
Mirá. Estaba buscando el pescado. Al pescado, al pescado. Mirá. 2 kilos 200. Limpio. Qué lindo pez. Matungo, mirá. Bien arriba, che. Bien arriba a 2 centímetros. 2 centímetros, mirá. Hermoso, plateado, la flecha de plata. ¿Qué pasa, Héctor? ¿Viene o no viene? Sí, sí. ¿Viene? Creo que lo traigo muy despacio y no sé qué, pero creo que es un pez. ¿Lo estás disfrutando? Cada tanto lo traigo despacito y me cabecea como diciendo, no quiero ir, no quiero ir, déjame acá. Lindo para ti, ¿eh? Pablo, lindo para ti. Esa media de picón en Plaza U. Un pesque de 2 kilos ese, ¿eh? Fácil. Mirá. ¿En la imaginación? No, 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 mirá cómo viene, mirá. Hermoso. Con el flashabú, ¿qué te dije? No, ponele flashabú. No, mirá, hermoso. Bueno, hermoso. Acá le agregué una lombriz aparte. Picó, me sacó la lombriz. Muy bien. Guarda, Mariano, te veo que tenés pescado, ¿eh? Vos preocupate por vos. ¿Viene? Mirá. Mirá la mariposa, chuc. ¿Viene? Bien, Pablito, bien ahí. Bien ahí con ese dientudo. Qué lindo. A mí me había picado antes. Ese es el que me había picado a mí. Al agua el dientudo. Mirá lo que le voy a poner, mirá. A ver. Oh, qué linda lombriz. Si soy pejerrey me la como, ¿eh? Y por eso. Si no te comes esta. Te comes la otra. Un poquito tu manera de encarnar, Héctor. Sí, que la mojarra esté viva y después viene... La lombriz. La lombriz, pero una lombriz grande sí, que sí. Busca. Okay. Acá estoy, le dice. Al peje. Al peje. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a probar. Vamos a probar. Un patí. Te está salvando el marcianito, ¿eh? Tampoco que está sacando. A ver, Pablo. Mira, marcianita, ¿eh? ¿Cómo va? Con este pescado invita a todos esta temporada a venir a pescar acá. Salimos de Tigre, todos conmigo no tienen que traer nada, nada más que la comida y la bebida. ¿Y plata? Y plata, claro, lógico, si no, no podemos repartir. Esto no. Está comenzando, ¿qué fecha es? No estamos en abril, ni siquiera estamos. No, en estamos 16 de abril. Estamos manga corta, hicieron casi 30 grados acá en el agua y la pesca ya está. ¿Eh? Así que los espero a todos a que vengan a pescar esta temporada. ¿A dónde? Conmigo, al Río de la Plata. ¿Quién sos? Mejor Pablo Juárez, el number one in the walking. ¿Y tu teléfono? Mi teléfono. A ver. Es 011-15-4409-8554. Pero lo mejor es que me busquen en Instagram o en Facebook, que es Pablo Juárez. Bueno, pero también allá tenemos otro guía, sí, boludo. Mirá, a Picudo. Picudo, ¿cómo hacemos para contratarte a vos? A ver. De Tigre también, cerca de donde sale Pablito. 115-420-8677. Los mismos servicios que él. Sí, yo le doy el desayuno y nada más. Después se tiene que traer la comida. Okay. Y ¿cómo se llama? Y si necesitan elementos también, está todo incluido. Le prestás todo. Perfecto. Estamos.
Los dos guías, número uno de Río de la Plata, faltó, el tercero, faltó, no Nico, faltó Nico. Que bueno. Pero acá tienen un viejo. Y mira, ¿y vos cuánto cobrás? ¿Qué pasa, Pablo? Mirá. Yo con este me despido de esta jornada de mediodía de pesca. Pero no con cualquier pez, mirá. De pesca al golpe. De pesca al golpe con los guías del Río de la Plata. Vamos, pesca al golpe. Vamos. Vamos, Tilín. Vamos, Tilín. Dale, Tilín. Amigos, nos despedimos de esta jornada exitosa. Gracias. Héctor. Hermoso día pasamos. Lindo día, ¿no? Hermoso. Lástima día. La compañía. Hermoso día. Gracias, Pablito. Por la invitación. ¿Y a quién? Al Pi, al Pi, número, Pi, Pi. Al número Pi, uno. Pi, al Pi. Picudo. Número uno de Río de la Plata. Volvemos, mirá. Con más pesca, pero igual casi 50 pescados para el día como estuvo. No estuvo nada mal. Si no se lo hubiesen soltado en el aire todos los que. ¿No? Igual se le soltaron todos. No, 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 decí que me trajiste le a mí. La culpa que estaba planchada. Me trajiste a mí, ¿no? Un concursero, ¿de dónde? ¿Con quién concursaba? Solo. Salió primero porque a mí se me suelta solo. Porque me pican. Qué linda pesca que tuvimos, Qué linda pesca. Mirá que neta, no le pegue mucho, Porque nos está dando de comer, mirá. Sí, un saludo grande a nuestro amigo Juancito Winrose. Poné Winrose acá atrás. Mirá, qué pantalla. Sí, pero Juan de Winrose. Yo me suena hace rato que no lo veo ni nada por el estilo. Nos dejó de creer a nosotros. Yo estuve pescando con él el fin de semana. ¿Ah, fuiste? Sí. Ah, bueno, bueno, me quedo más tranquilo porque conmigo no hablo más. No pescamos nada. Sé que tiene otros amigos, que auspicia por otros lados, pero bueno, sí, si con vos te fue a pescar, está tiene bueno. Mejor publicidad con Puerto Pesca que sí, con nosotros. Sí, obvio, obvio, obvio. Pero cualquiera tiene mejor publicidad con otro que con nosotros. Sí. Eso bueno, no cabe la menor duda. Se le está acabando el amor a Juancito con ya nosotros. Ya se le acabó hace rato. Sí, sí. Y se está yendo con Coco de Puerto Pesca. Bien, bien, son amigos también. Gastaldi, Coco. Charco, mi amigo. Charco también. ¿También? Sí. ¿Amigo tuyo? No tanto. Pero. Bueno, amigos, vamos a ver esta pesca que hicimos. Nos quedó colgada. En el río eran impresionantes, gigantes para la temporada que viene, que empieza en el mes de noviembre, diciembre, cuando ya empieza a hacer calor, vamos a ir a buscarlas. Este video para que estén atentos a lo que se pueden encontrar al Río de la Plata, pero dura un mes, ¿no? Más o menos, un mes no, y medio. ¿La pesca de la boga? Sí. Como 5 meses dura. Bueno, dura. Lo que dura. Sí, sí. A mí ¿cómo? Me dura poquito, pero a otro le dura mucho. Yo... 5 meses. No, ¿qué 5 meses? 5 minutos. Ni 5 minutos. Pero amor, se había una. Vamos a las bogas. Gordo, esto es porque viniste vos. Hay una piedra y una sal en el equipo. Nunca nos pasó, jamás nos pasó. Pero si no le avisás que le bajé la lancha. Está recontra avisado, Pedro. Acá está el culpable. Este es el culpable de que salimos a las 10 de la mañana. Bueno, se lo tomó bien por lo menos. Sí, sí. Igual mirá cómo están saltando. Para mí que si tiramos acá, pescamos acá directamente, no hay que ni gastar un litro en esto. Y para mí también. Pero gordo, qué desastre que sos la sal de la vida. ¿Se olvidó? Estamos desde la... Mario, desde venga a las 6 de la mañana, me la ves que viene dormido, viene... Estamos desde las 4 de la mañana esperando acá como ya lo grabamos. Sí, obvio, obvio. Y recién ahora a las 11 de la mañana vamos a salir. Vamos, dale, dale. Ahí nos baja la lancha después de varias horas acá esperando. Marito viniese y nos bajara la lancha. Que Mariano se olvidó decirle al otro muchacho que la baje. Arrancamos tipo. ¿Qué hora? Arrancamos a las 5 de la mañana. Sí, que media.
de la madrugada, se hizo la mañana. Y por acá sale nuestro amigo. ¿Dónde está? Está ahí adentro, ¿no? Ya lo vamos a cruzar igual. Ahí está. ¡Nico, Nico! Ahí no sé si se vio. Está saliendo Nico Piñeiro. Guía número uno de Río de la Plata. Número uno, el que saca todos tiburones. Ese es mejor que... mejor que todos. Que el innombrable. Sí. Que PJ. Sé que los otros días hice un video donde hubo una reunión que vos estabas y había más o menos 15 ex clientes. Que ¿sí? No sé, según qué era la fiesta del ex cliente. Sí. Mirá que nave. Mirá cómo sale Nico Piñeiro. Sin apuro. Sin apuro como Codina. ¿También es sin apuro, Juanpi? Sí, Codina era sin apuro. Para la boga. Hola, Nico. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, pescado, Nico, ¿eh? ¿Cómo anda la banda ahí? Vamos a ver qué pasa. Este muchacho pesca mucho, ¿eh? Olvidá. Yo lo veo, ¿eh? Este es el que levantamos en el segundo puente, no sé si sí, vos lo viste. Sí, me acuerdo. Y ahí lo adoptamos. Ahí le dimos un depósito para que viva. Qué lindo caño, ¿eh? ¿Eh? Mirá, ya no. Número uno en Río de la Plata, no, Nico Piñeiro. No, el número uno ya... No. Ya tiene nombre. No. ¿Cuál era? No, ya fue. Ya fue. Pero estamos bien ahí atrás. Sí. ¿Van a la boga? Mirá. No. Che, está escaso de motor, Nico. Sí. ¿No? La boguita se la dejamos a ustedes. Claro, obvio. Yo lo veo que pesca. No, solo la boga, ¿eh? Le dejamos lo grande, los patí y los dorados. Voy para allá. Así que bueno, chicos. Bueno, gente, bueno. Vayan y te mostramos la lancha. Bueno, voy saliendo. Vestida por Sealf, ¿eh? Sí. La nuestra es Kingfish, pero sí. Este es de Sealf. Así es. Nos vemos. Saludo ahí al amigo Fede. Dale. Chicos, buena pesca. Que anden bien. Gracias, suerte. Gracias. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos. Chao. Chao, amigos. Cuídense. Se va, Nico. Chao. Mirá el motor de Nico. Mirá el motor de Nico usado le puso, porque no le alcanzaba por uno nuevo. Pero mirá cuánto es. Mirá. Este la tiene toda. No se queda nunca. Por eso no nos invita a este motor. Por eso no nos invita, olvidate. ¿Qué nos vas a invitar? A ver, Nico, si algún día nos decís, che, muchachos, vengan, Cuando quieran. No, cuando inviten. El típico cuando quieran es nunca. Queremos todos los días. Listo, tomada la palabra de Nico. Tiene que tener él libre él y nosotros le tenemos que mandar mensaje. Olvídate, es nunca. Nunca. Estamos probando lugares nuevos, Pedro. ¿El point está en un GPS, está en algún lado o está en tu... No, en tu corazonada. En mi corazón. El point es acá. Del otro lado de la cámara están poniendo la carnada que me dijeron que no la grabe. No, esto... No, pero la voy a grabar. Corazón, salamín y la masa, que búsquenla en el canal, que está la masa secreta del gallego. Busquen bien en todo el canal que la van a encontrar, Tiene dos ingredientes que no se los imagina nadie. De hecho, hay que ir con una receta a la farmacia para que te los vendan. Pero ahí el gallego lo dice todo. Y es la masa que ahora van a ver cómo anda. Antes que arranquemos a pescar. ¿Vos cómo conseguís esos medicamentos, gallego, que le pones a la masa? Experimentando. Amigos de pesca. Golpe, está comenzando el torneo de la boga puertomaderense. No, ¿cómo sería este torneo? De la boca. El torneo de la boga de la boca. Yo ya estoy en el agua con la carnada secreta, que es corazón, y la masa del gallego, que ya le dije antes. Para allá hay un montón de gente. Para allá hay otro montón de gente. Llegan de todos lados. De todo el mundo. De todo el mundo. Se largó la fiesta
de la boga, de la boca. Están todos. Mirá. Uy, tuvo un pique ahí. Tuvo un pique por estar grabando. Capaz que lo voy a perder. Fue un tuc, 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 fue un bagrecito igual, No importa. No hay bagre acá. Hay bagre acá. ¿Corazón? Un bagre. Hermoso amarillo. Amarelo, amarelo, ¿eh? Al agua. Ahí está, Pedro. ¿Enganche? ¿Pero viene? ¿Y qué hiciste todo este tanto de pavimento, boludo? No, pensé que venía, boludo. ¿Pero te picó? ¿Estás teniendo pique? ¿Estás teniendo pique? ¿Y? Ajá. ¿Y? Sí, la clavé, pero bueno. ¿Ves para vos esta pesca, boludo? Estamos teniendo pique y... Bien, hay que trabajarla despacio. Está mala, ¿eh? ¿El copero dónde está? Acá, acá. Pero bueno, tenés que... No, no, pero está... Está verde para el copo todavía, Pedro. Mirá. Está verde para el copo, ¿eh? No la viste, boludo. ¿Qué pasa? ¿Vos decís que es grande, gordo? ¿Vos decís que es grande? No, boludo. ¿Grande? Grande, boludo. Dale, 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 dale. Vos tratás de asegurar. Tratás de asegurarla vos, gordo. Más de eso que hice lo puedo hacer. Lo hiciste acá. Hay que traerla acá. ¿Se puede escapar, eh? ¡No! Mirá que bobón, boludo, bobón, bobón, tremendo, bobón. Bueno, ahora aprendemos cuando hacemos la devolución, ¿no? Sí, sí. ¿Qué acusa la balanza, Marian? 8 kilos 200. No, 8 kilos. 8, no. Mirá. Mirá. Ay, mirá. Sigue creciendo. Bobón del Río de la Plata. Listo, ¿vuelve? Sí, devuélvela. Linda pesca de boga, linda pesca de boga. Así que este tipo de pesca hacemos acá en el Río de la Plata. Bogas, estas bogas gigantes. Sí. Los pejerreyes, que están viendo ahora, que también son gigantes. La próxima semana. Tararira vos no haces, ¿no? Sí. ¿Llegás con tu lancha a la tararira? Sí. Y tararira, los dorados que. Dorado, patí gigante, sí. grande, y algún que otro surubí hemos sacado, chafalote, bueno, tenemos casi toda la variedad de especies de río, acá en el Río de la Plata. Ahora está firme el pejerrey. Firme el pejerrey. Llamen a todos los guías del Río de la Plata, llámenlo. A todos los guías, tenemos preferencias con alguno, como mi amigo Pablito. Yo con ninguno, pero... ¿Cómo que no? Nikito Piñeiro, ¿no? Nico Piñero es un amigo también de la casa, el Picudo también, Picudo. Y bueno. Pablito Juan. Pablito. Llámenlos a todos. A todos, a nosotros. Elías Mica, todos los guías todos, del Río de la Plata seguro. Son buenos. Así que los recomendamos porque la verdad que algunos tienen más afinidad con uno que con otro, pero todos son muy, muy buenos y aprovechen. Todos coinciden en casi algo. ¿En qué? No nos invitan a pescar a nosotros. Ah, bueno, no importa, eso es lo de menos, pero. La gente que está del otro lado, que está viendo este las programa, pescas, sabe... sí, que vayan a pescar al Río de la Plata,
que no se van a arrepentir. Perfecto. Así que bueno, amigos, gracias por todo esta semana. Que tengan una linda semana. Gracias. Un buen domingo, un buen sábado. Y la semana que viene nos estaremos viendo con muchas más pescas tipo las que vimos ahora. Porque y hay una sorpresa. Vas a la zona. Hay una sorpresa. Hay estás sorpresa. En la zona ahora pescando. Nos vemos, amigos. Ahora estás en la zona. Cállate, gordo. Ya me pinchaste la pesca. Sí, estoy en la zona. ¿Y qué? Hola, amigos, amigos de Pesca al Golpe. Soy Tomás de Rosario. Síganos en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo programa. ¡Aguante el Pesca al Golpe, carajo!